Hola a todos, bienvenidos a mi canal Cocina con Merche. Continuamos con nuestras recetas para nuestra mesa de Navidad. Vamos a seguir preparando canapés. Mirad que ya tengo el pan tostadito, ¿eh? Como veis, ya sabéis, lo he partido de un dedito de grosor. Le he puesto un poquito de aceite de oliva por encima y lo he puesto en la tostadora. Ya tenemos nuestro pan para nuestros canapés preparados. Vamos a empezar con la elaboración del primero. Bueno, pues vamos a empezar con la elaboración del primero. Para ello vamos a ponerle una capita de queso Filadelfia, ¿vale? Así, una capita que se note. Bueno, a continuación vamos a ponerle un trocito de alcachofa, ¿eh? De corazón de alcachofa. Y ahora le vamos a colocar una anchoa por encimita, así. Anchoa en aceite de oliva. Mirad qué pinta tan espectacular tiene la anchoa. Ya tendríamos preparados nuestros tres primeros canapés. Vamos a por los segundos. Bueno, pues vamos a ponerle una capita de queso crema, queso Filadelfia. Así. Vamos a colocarle kiwi. Y vamos a ponerle un rollito que he preparado de pechuga de pavo braseada. Y ya tendríamos listo nuestro canapé. Continuamos preparando los demás. Juntamos la crema de queso. Colocamos el kiwi y ahora nuestra pechuga de pavo braseada. Y ya los tendríamos preparados. Mirad qué fácil de preparar y qué delicia. No os podéis ni imaginar el contraste de la fruta del kiwi con el quesito, con la pechuga de pavo. O sea, explosión de sabores deliciosa. Ahora vamos a colocar tomate negro ralladito. Mirad. Con aceite de oliva. Esta va a ser la primera capita que vamos a poner en nuestro pan tostadito. Así. Ahora a continuación vamos a ponerle unos lomitos de bonito. Vamos a ponerle el bonito así. Y ahora encima vamos a ponerle la mitad de un pimiento de piquillo. Y ahora encima le vamos a colocar tres lasquitas de parmesano. Y ya lo tendríamos listo. Para el siguiente vamos a prepararlo con sobrasada ibérica. Vamos a ponerle un par
par de trocitos de sobrasada ibérica. Vamos a ponerle también un par de trocitos de pimiento de tomate seco, perdón. Vamos a ponerle un par de trocitos. Así. Y ahora vamos a dejar caer un hilito de miel por encima. Y ya lo tendríamos listo. Bueno, pues ya tenemos nuestros canapés terminados. Mirad qué pinta tan exquisita, ¿eh? Mirad qué canapés tan originales, diferentes, ¿eh? Y mirad qué presentación tan bonita para nuestra mesa de Navidad y qué cosa tan exquisita. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima receta. Seguimos con la Navidad. Venga. Un besito muy grande para todos.